Hello, I'm Juan Carlos Villao, and I'm your ESL teacher for this English class. Buenas, yo soy Juan Carlos Villao, y yo soy su maestro para esta clase de inglés. Today's objective objective. By the end of this video lesson, given a lecture, sample sentences, and a read aloud segment and interpreted to Spanish, viewers whose native language is Spanish should be able to read and write 6 sentences using subject pronouns. Objetivo. Al fin de esta lección de video, dada una enseñanza, oraciones ejemplares, un segmento de leer en voz alta y interpretada a español. Los que están viendo que el idioma nativo de ellos es el español, deben tener la habilidad de leer y escribir 6 oraciones utilizando pronombres de sujeto. Entonces, esta es nuestra meta para el curso de hoy, para la clase de hoy. Entonces, a fin de esta lección, espero que todos que están viendo tengan la habilidad de leer y escribir 6 oraciones utilizando el sujeto pronombre. Entonces, comencemos. Okay, primeramente, ¿qué es un pronombre? O en inglés, que se llama subject pronoun. Un subject pronoun, no como se dice en inglés, es I, que en español se interpreta o se traduce a yo. He, él. She, ella. We, nosotros. They, ellos. You, usted. Entonces, estos son los pronombres que se utilizan, que son bien comunes de utilizar en el idioma de inglés. Entonces, una vez más, I, yo, bueno, habla de uno mismo, utiliza I. He, él. She, ella. We, nosotros. They, ellos. You, usted. Okay. Y se llaman subject pronouns, pronombres de sujeto. Comencemos aquí con estas oraciones. Vamos a leer oraciones y después vamos a tomar en cuenta el espacio vacío que vemos en la siguiente oración. Y lo que ven aquí va a haber sujetos en la oración principal y esas palabras particulares, objetivos en esa oración, se van a tener que reemplazar en la siguiente oración utilizando un pronombre. Y eso es lo que hacen pronombres. Pronombres reemplazan el lugar de objetos. Como en este primer ejemplo, se lee, the teacher is Mr. Smith. El maestro es el señor Smith. La siguiente oración, blank is very kind. Entonces, hay que reemplazar el nombre Mr. Smith. El Mr. Smith es el nombre de un hombre, una persona. Smith es el apellido. Es un apellido bien común en el idioma de inglés aquí en los Estados Unidos. Entonces, utilicé este apellido como un ejemplo en esta oración. The teacher is Mr. Smith. El maestro es el señor Smith. O que en algunos países, Don Smith se puede interpretar o traducir. Entonces, ¿cuál de esos 6 pronombres va a tomar lugar de Mr. Smith? Si usted escogió él, que en inglés es he, está correcto. He is very kind. Él es bien amable. Entonces, he toma lugar de Mr. Smith. Debes de repetir Mr. Smith otra vez, si ya sabe que es la conversación. Se trata de Mr. Smith. Debes de repetir el nombre Mr. Smith, nomás lo
toma lugar, lo reemplaza con el pronoun he, con el pronombre él, que en inglés es he. El siguiente ejemplo. My classmates and I work very hard. Mis compañeros de clase y yo trabajamos bien duro. My classmates and I work very hard. Mis compañeros de clase y yo trabajamos bien duro. Entonces aquí tomen en cuenta la línea que he escrito, que escribía debajo de my classmates and I. Entonces aquí tomamos en cuenta que estamos hablando de más de una persona. Mis compañeros de clase, my classmates and I. Y como uno mismo se incluyó en este sujeto, I, cuando uno mismo se incluye, en español sería nosotros. Entonces, en ese caso, cuando es nosotros, se reemplaza con el pronombre we. Entonces, en este caso, si usted escogió we, está correcto. Entonces, my classmates and I es reemplazado con we. Ya cuando uno dice we, usted se incluyó como parte del grupo, nosotros. En inglés, we. We are good students. Entonces, leamos. My classmates and I work very hard. Mis compañeros de clase y yo trabajamos bien duro. We are good students. Nosotros somos buenos estudiantes. We are good students. Nosotros somos buenos estudiantes. La siguiente. My name is Juan. Mi nombre es Juan. Ahora aquí en este caso, uno se está introduciendo, uno mismo se presenta diciendo mi nombre es Juan. O en inglés sería my name is Juan. En otras palabras, está hablando de uno mismo. Entonces, cuando uno habla de uno mismo, en español uno utiliza el pronombre yo, pero en inglés es I. Entonces, I es el pronombre que va en ese espacio vacío para decir la siguiente oración. I am a teacher. Yo soy un maestro. I am a teacher. Yo soy un maestro. Okay, entonces leamos las dos oraciones completas y juntas. My name is Juan. I am a teacher. Mi nombre es Juan. Yo soy un maestro. Una vez más. My name is Juan. I am a teacher. Mi nombre es Juan. Yo soy un maestro. Okay. Miss Rose is a nurse. Doña Rose es una enfermera. Entonces, Rose, en este caso, es un apellido de una mujer. Quizás usted ha escuchado de la palabra Rose siendo como una rosa. Pero en este caso, Rose es un apellido de una mujer. Entonces, no se confundan con la palabra rosa en este caso. Aquí se refiere a un apellido, no a la flor o no a la rosa que quizás usted ha escuchado de. En este caso es un apellido. Miss Rose is a nurse. La doña Rosa o doña Rose, perdón, es una enfermera. Entonces, como estamos hablando de una mujer, lo que queremos hacer es reemplazar el nombre de la señora con el pronombre she. She toma lugar del nombre doña Rose. Ya no se tiene que repetir Miss Rose en la siguiente oración, sabiendo que la conversación ya se trata de una mujer. Entonces reemplaza el nombre de ella con el pronombre she, que en español sería ella. Entonces completamente podemos decir Miss Rose is a nurse. She works at the hospital. Entonces, tomemos en cuenta cómo el pronombre está comenzando de la oración. En cada caso, hemos comenzado el pronombre al comienzo de la oración y por eso se llama el pronombre de sujeto, porque el sujeto es el tema de que se trata la oración. Entonces, por eso se llama subject pronouns.
Leamos esas dos oraciones. Miss Rose is a nurse. She works at the hospital. La señora Rose es una enfermera. Ella trabaja en el hospital. Miss Rose is a nurse. She works at the hospital. Señora Rose es una enfermera. Ella trabaja en el hospital. El siguiente ejemplo es lo siguiente. The soccer team is celebrating victory. El equipo de fútbol está celebrando victoria. Entonces aquí tenemos la línea debajo de soccer team, que es equipo de fútbol. Entonces, no como este ejemplo que hicimos, no sé mucho, my classmates and I, aquí nos incluimos. Uno mismo se incluyó como parte del grupo. Aquí no está incluido. Estamos hablando de un equipo fútbol. No necesariamente uno se incluyó en esta oración. En otras palabras, no se incluyó. Entonces, cuando no está incluido como parte del grupo, entonces el pronombre que nos toca utilizar es ellos en español, pero en inglés sería they. Entonces, si escogió they para este ejemplo, está correcto. Entonces, they es el que llena este espacio vacío. Entonces, vamos a decir, they won the tournament. Diciendo las dos oraciones juntas, the soccer team is celebrating victory. El equipo de fútbol está celebrando victoria. They won the tournament. Ellos ganaron el concurso. Tournament es una palabra que quiere decir concurso. Ellos ganaron el concurso. Entonces, una vez más, the soccer team is celebrating victory. They won the tournament. El equipo de fútbol está celebrando victoria. Ellos ganaron el concurso. Entonces, won es decir ganado. Ellos ganaron, porque el sujeto es ellos, que en español antes se interpreta ganaron. Pero won es el sentido pasado de win. Quizás también ha escuchado ese término. Win, sentido presente. Won, sentido pasado. Y eso vamos a hablar en otra clase. Asunto de verbos irregulares. Verbos regulares también son verbos de acciones que en otro curso les voy a compartir. En otra clase. Y el último ejemplo que tenemos aquí es una oración sin sujeto. Va directamente el be verb, are. Entonces, blank are learning English. Entonces, el último pronombre que no hemos utilizado es you, que quiere decir usted. Usted es el ejemplo en este caso. Usted está aprendiendo inglés. You are learning English. Entonces, you es el sujeto, el pronombre que va en esta oración. You are learning English. Usted está aprendiendo inglés. Entonces, estos son pronombres de sujeto que quería compartir con ustedes en esta lección. Leamos una vez más y concluimos esta clase. The teacher is Mr. Smith. He is very kind. My classmates and I work very hard. We are good students. My name is Juan. I am a teacher. Miss Rose is a nurse. She works at the hospital. The soccer team is celebrating victory. They won the tournament. You are learning English. Again, the teacher is Mr. Smith. He is very kind. My classmates
And I work very hard. We are good students. My name is Juan. I am a teacher. Miss Rose is a nurse. She works at the hospital. The soccer team is celebrating victory. They won the tournament. You are learning English. Okay. Espero que disfrutaron esta clase. Gracias por visitar esta página y me los felicito porque tienen interés de aprender el idioma de inglés. Hasta pronto y felicidades. Muchas gracias.